material que yo les traigo para compartir tiene que ver estrictamente con un tema que es recursos educativos digitales. Nosotros, bueno, yo soy coordinadora de contenidos del portal edu.ar. Es un portal que nosotros llevamos 13 años online, fuimos fundados en el año 2000, se relanzó el portal en el año 2003 y tenemos como varias líneas de trabajo. El objetivo general del portal, para decirlo así muy rápidamente, es acompañar a los docentes, alumnos, directivos, a toda la comunidad educativa de la Argentina en el uso de tecnología con fines educativos. Con la idea de que usar la tecnología no es solo usar la computadora, sino es trabajar de una nueva forma con el conocimiento, enseñar a aprender de otra manera. Esto es más o menos la línea que nosotros seguimos manteniendo, lo trato de resumir. Y una de las líneas que tenemos es la producción de contenidos digitales. Tenemos también un portal, tenemos también una línea de formación que desde 2010 ha tomado también un fuerte impulso presencial, de talleres presenciales, y desde 2005 tenemos formación online. Y lo que realmente yo me aboqué a traer para mostrarles es el tema de recursos educativos, ¿no? Mañana va a haber una conferencia de portales, o sea que la idea es un poquito los recursos educativos. Entonces, bueno, esta idea de producir recursos educativos digitales tiene que ver, uno no los produce desde el vacío, sino que cuando uno hace un recurso digital, ya sea docente, ya sea un equipo más profesional por parte de un portal educativo, de un ministerio, cuando uno hace un recurso digital está en un marco contextual. O sea, entonces, ¿en qué contexto hacemos los recursos digitales? ¿Qué es un recurso digital? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos caracterizar para pensarlo bien? ¿Qué es producir? ¿Cómo se hace? ¿Hay una sola manera? ¿Hay muchas maneras? ¿Y quiénes somos los actores del mundo educativo que hoy hacemos recursos digitales? Eso es un poco el índice de la charla de hoy. En realidad tenemos como distintos tipos de contextos, ¿no? Tenemos un contexto muy general, que es un escenario macro, digamos, para mirar un poco el contexto en que nos movemos. Bueno, tenemos, ya se habló acá ya, ¿no? 3 millones de netbooks en las escuelas, un Estado que lleva adelante una política de inclusión a través de la tecnología, tenemos programas como Conectar Igualdad, que lo mencionamos, también hay programas jurisdiccionales. También hay un programa como Argentina Conectada, Agenda Digital, acaba de salir la Ley de Medios, que justamente tiene que ver con marcos para que los medios produzcan, retomen, se multipliquen. Así que bueno, todo esto es un escenario que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos un contenido, todo el que se trabaja con esto de todos los días. Hay también un avance de la digitalización en la vida pública y en la vida cotidiana. Toda la gente que dijo, ah, no, yo internet no tengo, yo no tengo celular, hoy estamos todos absolutamente capacitados, utilizando, habiendo aprendido en forma invisible, ¿no? Gente de todas las generaciones a usar esto, y ha sido también una herramienta del Estado muy, muy importante para todas sus políticas. Hay una tendencia, esto lo veía hoy en uno de los proyectos de producción de contenidos, hay una tendencia cada vez más a acceder al mundo digital, no solo a través de la computadora, sino a través de otros dispositivos como celulares y tabletas. Esto es una cuestión técnica, pero es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir. En nuestro portal creció algo de un 100% el acceso al portal a través de celulares y tabletas. Nosotros la verdad que tenemos muy pocos, una deuda que tenemos de contenidos especialmente generados sobre celulares. Por eso me alegró ver que este módulo de producción de contenidos del programa de ustedes tiene, este año apuntó a celulares, porque es realmente un tema que viene por ahí, ¿no? Pero nos obliga a pensar, a decir, bueno, la computadora, hoy también la televisión, los Smart TV presentan contenidos digitales, o sea que no es la computadora, es una variedad de dispositivos. El mundo de las aplicaciones y las descargas. Antes la gente navegaba más por internet. Hoy, ¿qué hace? Entra a internet y descarga. ¿Qué hacen los chicos? Descargan cosas, aplicaciones. Se descargan, se usan en el celular, se usan en la computadora. Bueno, esta nueva forma de circulación también la tenemos
públicas en un contexto que a nosotros no nos toca, porque nosotros en el caso del portal educar lo decimos desde el Estado, es un Estado productor de contenidos digitales, pero siempre uno juega con eso y en ese sentido hay un cambio. La industria discográfica lo ha empezado a resolver, la industria editorial todavía no tanto, pero cada vez se vienen más los consumos por ese lado. Bueno, ¿cuál es el lugar del Estado en todo esto? No es que tengamos la respuesta, pero es un elemento más de este rompecabezas. Y hay hasta incluso una sobredigitalización de la información y un cambio en las subjetividades. Esto ya en un plano un poco más, en este concurrir, este escenario marco que hicimos, un poco más, digamos, filosófico. Somos los mismos desde que tenemos la información en Internet, nuestros chicos son los mismos, nuestros chicos saben eso. ¿Y qué significa crear una identidad digital, personal, profesional? Bueno, todo esto está muy bien planteado en una serie inglesa que están dando por televisión que se llama Black Mirror, Espejo Negro. Nosotros nos pasamos gran parte de nuestros días viendo estos espejos negros, ¿no? Que a veces son negros, estos espejos negros, ¿no? Y en esta serie, que tiene 6 episodios, y todos son realmente muy teóricos, son más que para televidentes, para estudiantes de comunicación, ¿no? Podemos hacer un festín con esta serie. Hay realmente distintos casos, como por ejemplo, una persona que pierde a su marido y una empresa le ofrece reconstituir la voz de su marido a partir de todo lo que él dejó en Internet grabado. Y esta persona puede mantener conversaciones virtuales con lo que fue su marido, porque había, digamos, una persona muy activa en Internet, y con eso se hace como una gramática donde esta persona puede seguir viva. Y después, bueno, hay un paso más que lo reconstituyen incluso físicamente, ¿no? Es un tema súper inquietante. Otro es, otro episodio de la serie, es gente que se puede recuperar un aparato donde uno registra todo lo que hace durante el día. Uno tiene un aparato incorporado donde registra visualmente todo lo que hace. Entonces, por ejemplo, cuando uno pasa por la aduana y le dice qué tal el viaje que hizo en este país, uno le da de la aduana ese registro y el de la aduana lo mira y dice, ah, bueno, muy bien, adelante, pase. Uno llega a su familia y dice, ¿cómo te fue en la conferencia que fuiste a dar? Creo que era, no, el caso es una entrevista de trabajo, va a ser esta persona. Y dice, y creo que me fue bien, mírenla. Y les muestra, y lo proyecta en una pantalla, todas las casas tienen miles de pantallas, y proyecta su entrevista de trabajo. Y es así. Después aparece otro personaje en el medio de estas escenas que dice, no, yo la verdad me lo saqué, porque puedo vivir mucho mejor recordando yo misma. Pero mira que la memoria de uno es bastante más diferente que la memoria que uno registra. Sí, sí, pero yo vivo mejor, hasta que, bueno, todo termina con un marido celoso que hace estragos con los registros que él mismo ha hecho y su mujer. O sea, son historias de ficción, pero que tienen temas de, bueno, estamos registrando mucha información, Internet se ha convertido, bueno, y esto forma parte de todos los que trabajamos con estas tecnologías todos los días, ¿no? Esta, digamos, la vida privada, estamos registrando chicos, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta. Este sería el contexto más amplio, perdón por la variedad, pero la verdad podríamos quedarnos con esto mucho tiempo hablando. Después tenemos un contexto un poco más reducido, un primer recorte que sería el mundo educativo. Nosotros tenemos un material en el portal, no sé si ustedes lo conocen, que hicimos un poco para plasmar nuestro marco teórico educativo, que tiene que ver muy en línea con lo que se dijo acá desde la mañana. Usamos una técnica que se llama drawing, que tiene que ver con utilizar la animación, el dibujo, para contar ideas. Que no es, digamos, tiene que ver con trabajar metáforas cognitivas. Ustedes van a ver que aquí aparecen distintos gráficos que tienen que ver con contar, plasmar y focalizar esas ideas que nosotros tenemos. Este drawing es un poco largo, yo no lo puedo pasar entero, está en el portal de edu.ar, se llama Drawing Educación y TIC, lo buscan por Google, lo buscan en el portal. Los que quieran usarlo es porque les parece interesante para capacitaciones. Realmente son 20 minutos y son ideas. Esto lo hicimos para los presenciales del postítulo de Educación y TIC que tuvieron lugar en enero. Aquí yo tengo el sonido.
se va dibujando, ¿no? Estas ideas. En internet va a ser serotónica. Estas ideas de Cartes, ¿no? Después seguimos avanzando. Este es Robinson, que habla por una educación. Sino una educación que tenga que ver con una metáfora más de la agricultura, con recoger lo que los estudiantes hacen, no una educación de producir de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, estas son todas las ideas de Robinson que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos cada una de las notas del portal, cada uno. Bueno, después de Robinson saltamos. Bueno, lo ven tranquilo, no lo puedo pasar. Esta idea, acá sigo con Robinson. Este es John Simmons, el del colectivismo. Ahora vamos a hablar un poco más del colectivismo. Aprendemos cuando nos juntamos con otros. El aprendizaje social. El aprendizaje como comunicación. Entonces, acá empezamos a dibujar esto, la idea de aprender en red, de aprender cuando nos juntamos con otros a través de Siemens, ¿no? La importancia de estar conectados. Y Siemens acá después dice otra cosa. Dice esto: las partes del conocimiento se fragmentan más rápido. Antes teníamos todo el conocimiento en un lugar, teníamos que hacer un trabajo y en ese lugar no. Hoy tenemos, hay más fragmentos que antes. Antes había un libro de texto de 200 páginas, hoy tengo un video de 5 minutos, una clase de 10 minutos en otro sitio, tengo varias cositas. Entonces parte de la enseñanza es juntar fragmentos. Esto dice Siemens, el conectivismo, acá está más explicado. Seguimos con Siemens. Esta es una experiencia que la salteo porque vamos a ver otras. Esta es Judy Harris. Judy Harris es una especialista, es la que generó este modelo que se llama TIPAC, que dice, atención con la tecnología, no usar la tecnología. Ella da acá un ejemplo, yo me gusta una canilla, yo no voy a hacer toda mi casa para usar esta canilla. Yo tengo que ver qué quiero enseñar, cuáles son mis objetivos curriculares, cuáles son mis objetivos pedagógicos, entonces sí buscar en la tecnología, lo que la tecnología me da, contenidos, herramientas para esos objetivos que son. Soy profesor de geografía, quiero enseñar los ríos y quiero que los chicos los relacionen, bueno, tengo mis objetivos, ¿no? Esto es lo que tomamos de toda esta gente del equipo de Judy Harris. Finalmente, acá está lo del partillo de Judy Harris, ¿no? Acá tenemos a Dussel. Dussel dice, hay que saber mucho para usar internet, mucho más que antes. No es que yo no sé nada y en internet encuentro todo. Cuanto más sé, más puedo usar internet. Y así se va formando con todas las ideas de estos pensadores una especie de. Bueno, acá está lo de Inés, después está Burkules, que habla esto de estudiar tanto adentro como afuera de la escuela. Y con ya todas las ideas de estos pensadores armamos una especie de póster. Lo puede descargar del portal, puede ver el video y puede descargarse el póster con todas estas ideas, ¿no? Que es la escuela, la comunicación, la sociedad, ¿no? A ver si se ve acá el póster. Bueno, ahí está. Este es un poco el póster que traduce todas las ideas. Esto más o menos, la sociedad de la información, las nuevas formas de enseñar, enseñar conectando, enseñar compartiendo, enseñar juntando cosas diferentes. En lugar del maestro, lo que dice Dussel, cuanto más se sabe, más se usa la red. No es que desde la nada yo pueda hacer algo, cuanto más sé, mejor lo puedo hacer. Entonces, en lugar del maestro, del docente acompañando. Bueno, todo esto es un poco lo que uno podría decir, es el marco teórico educativo que uno tiene. Es un contexto, marco teórico, un contexto teórico educativo que nosotros tenemos, ¿no? Y luego, a mí me interesaba, está mi PowerPoint acá, una vez de presentar esto, tener otro contexto, pensar en otro contexto que es el mundo del aula. Y para eso yo quiero ponerles también un fragmento de esta experiencia que registramos en Educar. Nosotros tenemos muy en línea con lo que mostraba recién el programa, nuestra sección, experiencias donde registramos uso de TICs.
Y esta es muy interesante, si la dejo para ver, es un profesor de un colegio industrial. A ver, adelante un poquito. Armar grupos de Facebook de la propia división de chicos en donde yo trabajaba, con la idea de, en principio, de como mínimo por clase uno de los chicos relevaba y resumía lo que pasó en la clase del día tanto. Y su tarea era exactamente publicarlo en un grupo de Facebook. Una vez publicado, el resto de la división podía empezar a aportar sobre eso que el chico publicó. Una especie, no de collage de cosas, sino más bien de coloquio entre cosas. Yo tomo lo que dijo mi compañero y creo que le puedo agregar esto para complementarlo.